terminé. Voy a llamar a la seño. Seño, venga, ya terminé el trabajito que me había encomendado. Vaya, ahorita voy, don David. ¿Ya terminó? Ya terminé. Ya no me van a salir los pollos, entonces. No, mire cómo que le ha quedado bien. Aquí ya no le salen por muy grande que sea. Sí, ya no. Ya está socadita la puerta. Sí, ya está bien socadita. Vaya, pues voy a aprovechar y voy a echar comida a los pollos. Porque esto es salía, estos pollos. ¿Verdad que es salía? Sí, es salía. Vaya, hoy ya no me van a salir. Ya no. Aquí te voy a echar. Fíjese, don David, que ayer, pues un hermano de la iglesia. Lamentablemente, pues falleció. Pero a pesar de los problemas que él tenía con su familia y con sus hijos, pues se logró reconciliar con todos ellos. Y pues yo, hablando aquí con mi familia, les digo que aunque sea el purgatorio que logremos llegar, pues de ahí tenemos esperanzas. Mire, yo no creo en el purgatorio. Esos son inventos de los sacerdotes. Pero búsquemele en la Biblia. ¿La palabra que diga purgatorio? Tenían hambre estos pollos. Vaya, don Dele. Ya no vamos a trabajar por hoy. Lo vamos a dejar para mañana. ¿Y por qué si el día no terminaba todavía? Porque ahora se casa mi hermana. Mi papá ha matado una novia y pues para compartir con los familiares y los amigos. Va a ser una fiesta cristiana, no va a ser una fiesta pagana. Pues nosotros somos cristianos. Yo soy cristiana católica y pues usted pertenece a los hermanos separados. Pero igual somos cristianos. ¿Será que usted me acompaña? Claro, sí. ¿Cómo pues, no? Pues entonces, vámonos. Pero es que yo tengo que irme a echar un bañito, no mire cómo ando de chuco. No, vámonos ahorita. Ya la fiesta ya va a empezar. Hoy, ¿cómo puedo ir yo chupa a una fiesta? No, mire que huelo mal y voy a estar ahí en medio de toda esa gente. Tengo que irme a hacer un bañito. No, pero no hay necesidad de bañarse, vámonos ya. ¿Que no puedo ir así? Ay, porque no piensa lo mismo y dice cómo voy a entrar yo al cielo sucio, sin antes bañarme, purificarme, limpiarme. Ah, pero a la fiesta no se atreve a ir así, ¿verdad? Pero al cielo sí quiere entrar sin antes pasar por el purgatorio y purificarse. Ya ve cómo lo engañaron sus pastores. No, pues sí, pero tiene razón. Pero ahora le voy a dar una cita para que vea que no es invento de los sacerdotes, sino que está en la Biblia. ¿Anda su Biblia? Sí, por ahí la tengo en el matata. Vaya, pues entonces yo voy a ir a traer la mía también. Vaya, vamos. ¿Tiene su Biblia, verdad? Sí. Bueno, David, ¿usted quiere saber que si en la Biblia está la palabra purgatorio o la doctrina del purgatorio? La palabra. La palabra. Pues no la busquemos porque en la Biblia no existe la palabra purgatorio. En la Biblia solo está la doctrina del purgatorio. Y si usted quiere, yo le demuestro con la Biblia la doctrina, le doy las citas. Sí. Sí. Entonces busquemos 1 de Corintios capítulo 3 versículo 13. Búsquenlo en su Biblia. ¿Lo encontró, dónde? Sí. Dice: un día se verá el trabajo de cada uno. Será público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, eso significa que sí tenía pecado.
la obra se le convierte en cenizas porque construyó con madera o con paja, pero sigue más. El obrero tendrá que pagar, se salvará, escuche, dice, se salvará, pero como a través del fuego. ¿Y por qué entonces Dios deja el purgatorio? Porque Él quiere que la persona que no pudo purificar aquí, purifique allá. Porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que todos se salven. Y fruto del amor misericordioso de Dios, pone una purificación allá. Entonces, del infierno no se salvará porque es eterno. Entonces, ¿cómo se le llama a ese lugar donde hay fuego, se purifica y de ahí saldrá? Y del infierno no se saldrá. A eso le llamamos purgatorio. Pero vamos a ver otra cita donde también nos habla de la doctrina del purgatorio. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 5, versículo 25 al 26. Fuerte este norte, donde le encontró. Así es. Dice: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Eso significa en esta vida tratar de llegar a un acuerdo con nuestro compañero. Dice: o prefieres que te entregue al juez. ¿Quién es el juez? El juez es Dios. Cuando uno se muere, llega al juez. Y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel. Esa cárcel para ustedes es el infierno. Pero vamos a ver si en verdad es el infierno. En verdad, te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. No puede ser el infierno. Porque en la doctrina de Jesucristo dice que hay una cárcel donde la persona paga y de ahí saldrá para el cielo. No es el infierno. Póngale el nombre que usted quiera ponerle. La Iglesia Católica le pone purgatorio porque es donde usted va a pagar hasta el último centavo y de ahí sale. Y Jesucristo, para que todo el mundo lo entendiera, lo comparó con una cárcel. Y nosotros sabemos que en una cárcel hay dos tipos de condena. La condena temporal y la cadena perpetua. La condena temporal es como, por ejemplo, usted se roba una moto, lo condenan, el juez dictamina 10 años de cárcel, pero de ahí saldrá. Y San Juan nos invita a orar por los hermanos que han muerto, pero dice los que han muerto con pecados que pueden ser perdonados. Y los que han muerto con pecados que no pueden ser perdonados, o sea, que no tienen salvación, que están en el infierno, que nada podemos hacer por ellos. Vamos a buscar la carta a San Juan, capítulo 5, versículo 16 al 17. Busquémoslo. Dice: si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, es decir, que están en el purgatorio. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. No como dicen los hermanos separados, que muera en el pecado que muera, ¿para dónde lo mandan? Para el infierno. ¿Así es, don David? Así es. Pero están equivocados porque no han leído la carta a San Juan. San Juan dice que toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado que lleva a la muerte. Eso significa que la persona pagará hasta el último centavo y de ahí saldrá. Pero hay pecados que llevan a la muerte, o sea, al infierno. Y el infierno es eterno. Eso es cadena perpetua. Y San Mateo nos dice que sí existe el purgatorio desde otro punto de vista.
que los hermanos separados no lo creen y no lo creen porque los engañaron. Pero para usted, don David, que me está escuchando, puede encontrarlo en la Biblia, para que no diga que lo que yo estoy diciendo no está en la Biblia. Vamos a buscar San Mateo capítulo 12, versículo 32. Y dice, al que calumnia al Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Entonces, ¿cuántos perdones hay? Dice San Mateo que hay dos perdones, uno en este mundo y otro en el otro mundo. Y el mismo Jesucristo nos dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Entonces quiere decir que en la otra vida hay un perdón. Y en San Mateo nos dice el mismo Jesús que usted pagará hasta el último centavo. Y a eso le llamamos purgatorio. Y eso es fruto del amor misericordioso de Dios, que no quiere que sus hijos se condenen, sino les brinda una segunda oportunidad. El amor misericordioso de Dios nos regala todo, todo. Es más, nos regala la oportunidad aquí de confesarnos, de arreglar maletas, que el sacerdote no le cobra nada. Pero vaya usted a un matrimonio a ver si no le cobra. Pero vaya usted a confesarse y Dios de gratis le da el perdón. Entonces podemos decir, como le dice la muchacha al muchacho, tú te lo pierdes. Y sí que se lo pierde. Y en esa misericordia que Dios nos regala a través de la confesión, Él sabe que van a haber unos que van a decidir no confesarse. Por eso dice, vamos a mandarlos para el purgatorio, que ahí paguen hasta el último centavo. Claro, si no ha cometido pecado que lleva a la muerte. Por eso dentro de la Iglesia Católica enseña la doctrina de Jesucristo, que es la misericordia infinita de Dios. Y Santiago lo explica mejor. Busquemos Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Lo encontró? Sí. Dice, habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Quiere decir que para el que no practicó la misericordia, tendrá un juicio sin misericordia. Y para que el que practicó la misericordia, tendrá un juicio con misericordia. ¿Y cómo se explica un juicio con misericordia? Porque tiene la oportunidad que le bajen la condena, que reciba un castigo y de ahí saldrá. Eso tiene relación con San Mateo 5:7, que dice, dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Esto quiere decir que a lo que nosotros los católicos llamamos purgatorio, se llama misericordia infinita de Dios. Y nos dice San Lucas, capítulo 12, versículo 47 al 48, que uno será azotado más que el otro, si comete pecado sabiendo que es pecado, y el otro más suave, si comete pecado sin saberlo. Entonces quiere decir que hay castigos distintos para el uno y para el otro. Y a eso nosotros llamamos purgatorio. Que la palabra de Dios ahora nos ilumine y que no nos dejemos engañar por personas que dicen que esto es mentira. Yo se lo comprobé con la Biblia y la Biblia es palabra de Dios. Bueno, don David, vámonos porque ya es tarde, vamos a almorzar. Vámonos.